Hola, muy buenas amigos. Hoy voy a hacer una rutita tranquila. Llevo una hamaca aquí, que si os quedáis en el vídeo vais a ver qué hamaca llevo. Como sabéis, yo practico, cuando llevo la BMX, yo lo que hago es enduro y downhill. Esta BMX la tengo para montaña. Quiero aclarar que no es una BMX de skatepark. Como veis, no llevo los típicos raíles que llevan aquí, se llaman pegs, para grindar o deslizarse por barandillas, raíles. ¿Por qué? Porque ni las ruedas, habéis visto que son ruedas de tacos, no son ruedas para skatepark. Porque hace poco un suscriptor me dijo, ponle esas barras, no sé qué y tal. Digo, no, es que imaginaos yo con los pegs eso, esas barras por montaña, se me engancharía y me la pegaría, pero al primer camino con ramas, imaginaos. O sea que quiero aclarar que la modalidad que hago yo es BMX enduro o de downhill. Esas son las dos cosas que hago yo con la BMX. Y bueno, y como hoy he venido a la montaña, hace mucha calor y me lo voy a tomar con calma, me he traído la hamaca, que si la queréis ver, para el final del descenso que voy a hacer, la montamos, ¿vale? Venga, quedaos, vamos a verlo. Bueno, fijaos qué bosque más guapo, en plena naturaleza aquí, y hay árboles muy juntos, ¿veis? La distancia de uno a otro. Es lo ideal para montar esta hamaca, que ahora os pondré lo que pesa. Aquí en los subtítulos es de Nature Fun, To Be a Free Man. ¿Eh? Veréis qué guapa. Venga, vamos a montarla. Fijaos cómo la monto, ¿eh? Venga, pues montada. Ya habéis visto lo rápido que se monta. Tiene camuflaje este pixelado tan guapo. Fijaos ahí. Un bolsillo para guardar lo que sea mientras estés echado. ¿Veis? Trae todo incluido, mosquetones, cuerdas. La verdad, se monta enseguida y ahora os pondré el peso por ahí, que no me acuerdo, pero vamos, ni te enteras que la llevas. Más de uno se preguntará, ¿ya no llevas navajas? ¿No? ¿Qué llevas para con la BMX a la montaña? Pues fijaos, aquí siempre, lleve el pantalón que lleve, la Herbert Bear Grylls Scout, porque es una pasada, para mí es mi navaja la mejor, es una pasada, es que no sé.
hay revisión en mi canal. Bueno, os pondré los enlaces por abajo, porque es que es una pasada. ¿Y qué más llevo de en plan así navajas? Que señores, esto es BMX de montaña, y como dice la palabra montaña, prácticas de montaña, hay que llevar lo que hay que llevar. Esto, indispensable, multiherramienta de bicicleta. Y por ahí tiene que aparecer otra. Otra. Aquí. La Victorinox Spartan. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lleva más cosillas. Y me diréis, oh, es mejor una Huntsman que lleva sierra. Sí, pero es que yo vengo con la BMX, no vengo a cortar ramas ni nada de eso. Yo con esto, por lo que os he enseñado, de sobra, ¿vale? Y esta pues sería realmente la más importante para ajustar la bici, cualquier cosa, ¿vale? Venga. Bueno, pues aquí estoy, fijaos. Qué estupenda forma de acabar una ruta, relajarme aquí, refrescarme. Fijaos qué chulada. Te puedes tapar entero así. Y dormir aquí en cualquier sitio. Mira qué maravilla. Bueno, gente, una barrita, agua, me quedo aquí en este maravilloso bosque. Por ahí está la bici. Bueno, pues nada, me relajo un poco, me quedaré un ratito aquí y cuando ya esté fresco vuelvo para casa, que hace mucha calor y estos bosques son una maravilla para poder relajarte y coger un poco de fresco, que hace mucha calor. Y bueno, espero que os haya gustado la rutita, la hamaca esta, que ahora la voy a usar más en verano porque hace falta. En las rutas hay que ir más tranquilo y descansar un poco, hace mucha calor. Y nada, si os ha gustado, como siempre, dadle un like. El que no esté suscrito, que se suscriba. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.